en hacer una película de mi vida, narrada por mí. Narrada por mí. Ajá, y dice, quiero que tú hagas el papel. Por eso era el interés. Le dije, yo hacer el papel de qué. Es mi papel. En la pantalla. Su sí, persona. Le digo, no. Persona parecida. Le digo, mira, Pedro. Si tú me dijeras que voy a hacer el papel de Vicente Fernández, ese pendejo cualquiera lo hace. Y ahí se soltó la carcajada y en ese momento me transporté a las películas, la misma carcajada. Cuando se reía él en las películas, la carcajada abierta. Hijo de la chingada, y aquí está él. Le digo, no, le digo, mira, no es sencillo, porque hacer el papel de Pedro Infante, solo hay una persona que lo puede hacer. Dice, ¿quién? Dime, Pedro Infante. Lo tapaste. Así de sencillo, le digo, mira, tú naciste con ese don. Tú naciste con ese don. Por eso es que no ha salido otro como tú. Ni va a salir. ¿Sí? Por eso nadie te puede suplantar ni nada. Pero él quedó con esa idea, me dio el nombre de la película. No es la de Pedro Infante Vive. Pedro Infante Vive, sí. La hizo un Benedino Aguirre. Ajá. Sí, después de eso vinieron aquí, ya vinieron 4 personas con él. Él le dice la tejana, dice, a ver, ponte mi tejana, que ese es el sombrero norteño. Me lo puse exactamente de la misma medida y todo, así como ahorita me puse el que me queda, pues es de mi número y todo eso. Y ya le decía a las otras personas, ¿no? Y me estuvieron insistiendo, y una señora me decía, el señor Salas, dice, es que hay 2 personas que se parecen mucho al señor, dice, es usted y ya ese Benedino Aguirre, nada más que aquel señor es muy alto y usted y Pedro son de la misma estatura. ¿Cuánto medía Pedro? 1.69. Sí. Sí, son de la misma estatura. Por eso es que venimos a verlo. Y él se ponía mi sombrero y me ponía el de la mina, chingado. Sí, pero no le entro. En México, uno de mis hijos, el que vive en Monterrey, me decía, papá, si te gusta, hazlo. Pero sí, pero no, hijo, no es nada más de retrasar hacer eso. Hay que aprenderse el diálogo. Tal que... ¡No! Okay. Ni diálogo, porque ese cuate, yo vi la película. ¿Ah? Al tiempo le bloquearon la película. Uh-huh. ¿A poco? Sí, le dijeron. No se ha vuelto a ver. Sí, lo dijeron. No, no, le dijeron a él. El argumento estaba... Él no la hizo. Él no la hizo. Dice, mira, le dijeron, te vamos a dejar que hagas la película, pero no la van a exhibir. Todos los productores que iban a apoyarlo, pues se tuvieron que abrir. No hicieron la película, él no la hizo. Ya después, al tiempo, la hizo Televisa, Televicine, ¿sí? Él la transmitió. ¿Eh? Yo recuerdo que la vi. Sí, la pasaron. La pasaron no, Televisa. No, sí, pero no la hizo Antonio Pedro. No, pero la transmitió Televisa. Televisa, sí, la Televicine, que es un área de Televisa, Televicine. Y el mismo nombre, Pedro Infante Vive. Y ves esa película y no te están diciendo, el drama no te dicen otra cosa más que está vivo. Que no murió en el accidente. Sí, porque no se bajó, según la película, se bajó antes de, el avión se fue y él se quedó.